Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Emprender con Sentido, en la sección quincenal del podcast de Rafael Almanza, Marketing con Sentido el podcast de marketing digital para psicólogos, coaches, terapeutas y profesionales del desarrollo personal para aprender a crear una estrategia de negocio que te permita vivir de tu vocación y tu propósito. Teníamos además a que te unas a nuestra comunidad y nos ayudes a conseguir que este podcast se convierta en el referente de habla hispana para emprendedores con propósito del desarrollo personal. Te saluda Lola Moreno esta tarde, por primera vez en solitario en este podcast. Hoy Rafa no nos puede acompañar, así que aprovecho desde aquí para mandarle un saludo y agradecerle pues, la confianza depositada en mí y, y el desafío también que supone sacar este episodio en solitario. Te vamos a echar mucho de menos, Rafa, esta tarde, seguramente. Hoy en Emprender Conceptivo vamos a hablar de la importancia de tu postura corporal y cómo esto afecta a tu emprendimiento. Puede que hayas oído hablar de ello o no, pero la forma en cómo te sientas, cómo te paras de pie, cómo te mueves, en definitiva, la forma en que te sostienes a ti mismo en todas las actividades que realizas, manda constantemente señales a tu cerebro. Y te preguntarás, ¿y cómo afecta esto a mi emprendimiento? Pues mucho, y te lo voy a descubrir en este episodio. Te voy a descubrir cómo afecta no solamente a tu salud física, sino también a tu salud emocional y vamos a continuar pues eh, definiendo exactamente qué es una postura corporal no una postura corporal es un patrón aprendido y un patrón es algo que hacemos inconscientemente no eh, hemos aprendido pues a gatear primero a caminar sentarnos como cuando somos niños y luego ya es algo pues que tenemos integrado y que gracias a dios <laughs> no tenemos que volver a pensar en cómo hacerlo cada vez que, que vamos a realizar esa tarea no eh, así como hay patrones de movimiento, pues también eh, hay patrones de pensamiento y, y de comportamiento, ¿no? Son todas esas eh, actividades, todas esas cosas que hacemos a lo largo de nuestro día en las que realmente no prestamos atención ya porque, bueno, las tenemos integradas y las hacemos de, de forma inconsciente. Y eso es lo que, el peligro de ir en piloto automático, ¿no? Y para tomar mayor conciencia sobre nuestra postura, pues antes debemos saber qué tipos de posturas hay y cuáles son las más beneficiosas para nosotros. Y vamos a diferenciar entre dos tipos de posturas principalmente, ¿no? Lo que es una postura cerrada y una postura abierta. ¿Qué es una postura cerrada o en C? Enseguida lo vas a reconocer, ¿no? Es como es una postura en la que realmente nuestro cuerpo está desequilibrado, en la que la espalda pues, está curvada en exceso, encorvada hacia adelante, ¿no? Los hombros y la cabeza pues, caen hacia adelante, eh, los músculos están muy tensos. Pues, eh, sobre todo en la, parte, en la parte anterior, ¿no? Y todo esto puede afectar a nuestras emociones, ¿no? Y hacer pues, que nos sintamos más tristes, desmotivados y angustiados. Y te preguntarás por qué. Y porque eh, este tipo de postura cerrada, ¿no? Eh, manda un mensaje pesimista al cerebro y que a su vez lo refuerza pues, con pensamientos y emociones negativos. Mira, tienes que tener en cuenta que... La parte anterior de tu cuerpo, lo que es desde el abdomen, el pesco solar, hasta, hasta la garganta, es, como, es donde está, hay un montón de neurotransmisores, es como nuestro segundo cerebro, es la parte somática, ¿no? Y, y cuando estamos en esa, en esa postura cerrada, encorvada, lo que realmente es, es, es reforzar, ¿no?, eh, pues todos esos sentimientos, ¿no?, de... de de los, que estamos, de los que estamos hablando, ¿no? Así que es importante uh, tener conciencia de, de, de qué postura tenemos a lo largo del día. Vamos a ver la postura abierta, ¿no? Y una postura abierta es todo lo contrario, es una postura equilibrada, en la que la espalda pues, mantiene su curvatura natural, eh, los hombros están rectos, ¿no? Eh, la cabeza está erguida y los músculos eh, están relajados, ¿no? Y es una postura pues, más beneficiosa por, para nuestro estado de ánimo, sin duda, ¿no? Y, y, y esto se debe pues, igual a que las, esta postura envía al cerebro el mensaje de que se está en equilibrio eh, y de que de esta manera los, los circuitos neuronales intensifican pues, los pensamientos o los sentimientos positivos y las sensaciones pues, pues más placenteras. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? que si queremos cambiar nuestro estado de ánimo, solo tenemos que crear conciencia y cambiar nuestra postura, ¿no? Permitiendo que nuestra parte anterior, esta parte somática, esté más abierta. Así que cuando te descubras a ti mismo, a ti misma, eh, pues igual paseando o con esa postura cerrada, no, eh, date cuenta qué tipo, muchas veces de, de, de pensamientos vienen a tu mente o de, de, de emociones, ¿no? Y cambia, cambia, abre tu pecho. Ponte Una postura, como hemos dicho, más derecha, y verás la, la diferencia. No puedes cambiar tu estado, tu estado anímico y. Estamos hablando de emprendimiento y la mayoría de los emprendedores, pues, eh, y sobre todo el desarrollo personal, pasamos mucho tiempo sentado, pues bien haciendo trabajo, ¿no? Pues eh, con tu ordenador, pues administrativo o, bueno, publicando redes sociales, incluso, pues, la, bueno, con, con, tus, con tus clientes, con tus pacientes, bien online o bien simplemente pues, en, en, en una consulta o en una presencial si así si, si, si tienes ese, ese espacio, ¿no? Entonces, eh, al final, pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Y, y la verdad es que el sedentarismo es una de las grandes lacras de, de nuestro siglo XXI, ¿no? Y afecta, eh, como estamos viendo, no solo a nivel musculoesquelético, ¿no? No solo tus huesos, tus ligamentos, tus tendones, sino también a nivel anímico, ¿no? Eh, entonces pues piénsalo, ¿no? si estamos en una postura encorvada, somáticamente cerrada, en que la parte posterior de la espalda pues está laxa, ¿no? sin tono, y la parte anterior pues está más eh, acortada, tensa, ¿no? Además, la postura en CES es lo que se produce a nivel muscoesquelético, las principales eh, lesiones de hernias discales. ¿no? Si tú le preguntas a cualquiera, ¿dónde... tengo una hernia discal y le preguntas dónde la tienes, y te dirás siempre uno de los dos lados: la, la C1, ¿no? que es la cervical. Que, que es por la, eh, la, por, por la inclinación del cuello y la cabeza hacia adelante, o la L5, S1, ¿no? la lumbar y, y, la, y el sacro, ¿no? por, por la curvatura lumbar, por, por estar sentados con la espalda redondeada. Y esto es porque los, los discos intervertebrales se comprimen en la parte anterior de la vértebra, ¿vale? al estar eh, encorvados, ¿no? y se salen por la parte posterior de, de, la, de la vértebra. Así que. Como ves, el hecho de pasar mucho tiempo sentados, sumado al hecho de estar mal sentados y los efectos que esto tiene en el cuerpo y en la mente de, de los emprendedores, pues, pues es muy importante. ¿no? Entonces, uh, a mí me gusta siempre eh, recordar, por ejemplo, eh, a mis clientes ¿no? que, que la postura eh, está afectándote incluso... <laughs> A nivel celular, ¿no? Que parezca increíble, ¿no? Y hay un libro que, que me encantó leer de la bioquímica Sandra Barrett es, eh, llamado Los secretos de, de tus células, ¿no? Y, y que habla de, de esto, ¿no? Que... que de cómo influye la postura a nivel celular y hay algo también que, que, que me parece remarcable ¿no? y que no tenemos en cuenta cuando, cuando estamos en una postura encorvada y es que nos llega menos oxígeno a nuestras células porque al estar en esa postura cerrada nuestra capacidad pulmonar eh, pues está mermada, ¿no? que ya de por sí suele estarlo entonces cuando estamos encorvados nuestra, nuestra capacidad pulmonar merma y ya las células de nuestro cuerpo de, pues, pues le llega menos oxígeno lo que se, se traduce en mayor en un menor nivel de energía no eh, pues imagínate si tienes menos menos oxígeno menos energía pues tienes un menor rendimiento también en tu, en tu día a día a la hora de, de, de trabajar no. Y os preguntaréis, Lola, vale eh, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Sentarnos bien, sentarse adecuadamente, ¿no? Pero ¿cómo es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Y yo quería compartir con vosotros, ¿vale? Eh, yo escribí un libro sobre, sobre esto, sobre ergonomía en la oficina, ¿no? Eh, y, os voy a, y os voy a mostrar, y quiero, como ahora hacemos eh, para el que no sabéis, eh, vídeo podcast, eh, podéis ver. Voy a compartir un slide y podéis verlo en, en YouTube, ¿vale? en el canal de Rafael Almanza. Vais a poder ver los que queráis este slide que voy a compartir de, de cómo sentarse ¿vale? uh, adecuadamente en, en tu, con tu ordenador ¿no? para trabajar en esa postura sostenible eh, cada día. Así que un momentito, voy a compartir la pantalla. Vale. Muy bien. Pues, eh, aunque no lo veáis, os lo voy a ir describiendo, ¿no? Hay una persona sentada eh, delante de su ordenador, como podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestro día a día, ¿no? ¿Y cómo está sentada esa persona? Pues... Eh, Está sentada de tal forma en que sus caderas quedan por detrás de su, de su parte dorsal. Así que al sentarte, llevas las caderas hacia atrás y luego te sientas, ¿vale? Porque de esa forma tu zona lumbar no queda redondeada. Eh, y también esta persona, vamos a ver, está sentada con... con manteniendo todas las curvas naturales de su espalda. ¿Veis? Tiene las, una espalda en S que se llama, ¿no? En la que está, por la parte de abajo se ve la protuberancia de, de los glúteos, ¿no? De la cadera, eh, luego va hacia adentro, está la zona dorsal hacia afuera, eh, la zona cervical hacia adentro y luego la parte posterior de, de la cabeza, ¿vale? Eh, sus piernas... Están en un ángulo de, de 90 grados. Eh, y sobre todo es importante que estén las caderas y las rodillas alineadas, ¿vale? Con los pies sentados en el suelo, eh, con los pies, perdón, en el suelo, también en un ángulo de 90 grados. Eh, y por lo menos, como he dicho, que las caderas estén alineadas en, con las rodillas o un poco más alta, nunca las caderas por debajo de la línea de, de las rodillas, ¿vale? Eh, los pies apoyados en el suelo, o si tienes uno de esos eh, reclinadores, ¿no? no sé cómo llamarlo, ¿no? para los pies, pues también. Por supuesto, también es importante cambiar de postura. ¿no? Yo a veces utilizo, por ejemplo, un fútbol para sentarme, pero siempre manteniendo eh, la alineación que os voy a decir. ¿no? Hace poco me decía un cliente es que me he sentado en el fútbol y luego me dolía, pero claro, me enseñó el fútbol y el fítbol, pues era muy bajito, no, Entonces, no mantenía la alineación que queríamos hablar. Bueno, pues. Eh... Vamos a ir a la parte de en la relación de nuestro equipo con, con nuestro cuerpo, ¿no? Eh, ¿A qué distancia tiene que estar eh, el ordenador? Pues vale, el ordenador estar, pues si tú estiras tu brazo hacia adelante, más o menos esa es la distancia, entre unos 60 y 80 centímetros, ¿no? Que la pantalla te quede a esa, a esa distancia. Y luego es muy importante que la parte superior de tu pantalla, ¿vale? Donde está la cámara más o menos, eh, quede a la altura de tus ojos, ¿vale? Para que así no tengas que inclinar la cabeza hacia abajo y esté alineado. ¿Qué más? A ver, los uh, antebrazos deben estar apoyados encima de la mesa, ¿vale? Para no crear tensión en los hombros. Eh, por lo tanto, el teclado debe, eh, debe estar... Eh, como a unos tres, 30 centímetros del de, de borde de la mesa. Así que eh, le tenemos que dejar un poco de espacio ¿vale? para que nuestros antebrazos estén, estén eh, apoyados. Eh, las muñecas deben estar también alineadas. Con, eh, así que para no hacer eh, ni flexiones ni extensiones cuando movemos, el, cuando movemos el ratón, debería moverse desde el codo, ¿vale? Como si te imaginas como si fuera un palo, vamos a decir, ¿no? Eh, tu, tu muñeca con el antebrazo, ¿no? Entonces mueves así, no De, lateralmente, ni, ni, ni haciendo flexión hacia adelante y hacia atrás. Eh, el teclado uh, debería ser suficientemente ancho. Eh, yo sé que hay determinados eh, equipos, como los Mac, por ejemplo, que tienen un teclado muy chiquitito, ¿vale? Eh, eso nos obliga a, tener, a perder esa alineación de las muñecas. Entonces, eh, mejor utilizar un teclado que sea un poco más ancho, ¿vale? Eh, y, que el te y que el ratón quede a la altura del, del teclado. Así que, bueno, principalmente... Esto es, eh, estos son los, eh, las recomendaciones ergonómicas básicas para, para trabajar saludablemente delante de nuestro, de nuestro equipo informático para prevenir problemas muscoesqueléticos y también, eh, bueno, pues para tener un estado emocional eh, pues, eh, más eh, abierto, ¿no? a lo largo de, de, nuestro, de nuestro día. Muy bien, pues vamos a seguir. Eh, Fenomenal. Eh, os recuerdo que, que a lo que no los habéis visto lo podéis ver en el canal de YouTube y bueno, y quizás os preguntéis eh, si, si a ver si las si uh, en mi postura corporal influye. En mi estado emocional, eso igual también um, va a influir en la, a la hora de relacionarme con, con los demás, ¿no? Pues sí, nuestro, nuestra postura, nuestro lenguaje corporal eh, es la forma en la que nos comunicamos también con el, con el mundo y con los demás, ¿no? Aparte del lenguaje verbal. Así que sí que va a. Um, a influir, ¿no? Eh, una persona con una buena postura erguida, saludablemente alineada, relajada y somáticamente abierta, pues transmite algo muy distinto que una persona, pues encorvada, tensa, cerrada somáticamente, ¿no? Así que es súper importante para relacionarnos con nuestros clientes. Y, y nuestro entorno, ¿no? Y lo que, los que nos dedicamos al desarrollo personal, pues sabemos la importancia de leer el, el lenguaje corporal de, de nuestros clientes, ¿no? Especialmente, pues uh, yo que vengo del coaching somático, ¿no? Eh, sabemos que la inteligencia de nuestro cuerpo no solo está en el cerebro, ¿no? Eh, en la cabeza, sino que está, pues eh, hay neurotransmisores por, por todo el cuerpo. Así que es, es muy importante, es fundamental la importancia de, de, nuestra, de nuestra postura corporal también a la hora de relacionarnos con estos clientes o con los demás, ¿no? Y me gustaría cerrar esta parte con, con una frase de Nacer Castellanos, ¿no? Que es una unidad científica que supongo que muchos de vosotros eh, conoceréis y que de la que soy gran fano. ¿no? Y, y la, eh, Nacer Castellanos dice que la postura corporal refleja estados anímicos y, y por tanto la sincronización de movimientos. Es una forma de incorporar al otro. Nuestros gestos y nuestra postura también están transmitiendo esa información. Así que como cierre, te recuerdo tres cosas fundamentales por las que tu postura influye en tu emprendimiento. Tu estado anímico, ¿vale? Eh, obviamente tu salud eh, muscoesquelética, eh, tu energía. Eh, vas a tener mucha, mucha más energía porque va a llegar más oxígeno a tu, a tu cerebro, como hemos dicho. Y también, pues, eh, a la hora de relacionarte, sería la tercera, con tus clientes a través de tu, de tu postura corporal. Y, y bueno, nada más. Espero que este episodio te haya resultado interesante y, y hayas descubierto cómo todo está absolutamente relacionado con tu proyecto emprendedor, hasta la postura antes de marcharme quería decirte algo y es que bueno para vivir plenamente como emprendedor emprendedora del desarrollo personal el bienestar y la salud sabes que necesitas ganar visibilidad y autoridad en internet pero muchas de las técnicas que te dicen que tienes que emplear pues no resuenan contigo y además no tienes muy claro cómo hacer tu hueco en un mercado tan saturado y eso te genera cierta inquietud y, y parálisis. Y si te dijera que existe una forma totalmente distinta de enfocar y lanzar tu proyecto, si te descubriera que la forma de encontrar el éxito pleno está en crear un proyecto que se adapte 100% a ti y no al revés como te han hecho querer hasta ahora. Emprender con sentido. Es el programa de mentoría para coches y profesionales de la salud y el bienestar que te enseña a vivir plenamente de, de tu vocación, eh, creando un proyecto 100% alineado contigo y, y con tus valores. En Emprender con Sentido descubrirás cómo encontrar ese valor diferencial que, que llevas dentro y que te hace único, única, eh, romper bloqueos o frenos sobre tu capacidad emprendedora, encontrar y definir al cliente que, que más desea trabajar con tu ego y con el que tú más deseas trabajar también. Y, por supuesto, implementar esos hábitos que te aporten toda la energía para trabajar en tu proyecto con una alta motivación, como, como hemos visto en el día de hoy. Y si después de escuchar nuestro podcast, pues quieres saber cómo podemos uh, guiarte para lograrlo, Rafael Almansa y yo te invitamos a que solicites. Una sesión de validación totalmente gratuita a través del WhatsApp o el email que encontrarás en la descripción de este episodio. Y bueno, nada más, me despido por hoy. Nos vemos en dos semanas. Un abrazo. Chao.